En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Con mucha gente de puente y con la gente que no esté de puente pensando ya en el fin de semana, empieza este Abierto de Viernes que compartimos con Josep Ramoneda, que está en Radio Barcelona. Hola, Josep, buen día. Hola, buenos días. Con Gonzalo Velasco en Ser Vitoria. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Ahora saludamos también a José María Lasalle. Y en Lugo, hoy estamos cada uno en una punta, está Ángeles Caballero. Ángeles, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Con quien vamos a escribir nuestro cuaderno de esta mañana, a partir de este informe de los relatores de la ONU que hemos contado desde las 6 de la mañana y a partir también de lo que no sabemos si es una ola de protestas o una revuelta que están haciendo. Saben que al principio fueron unas pocas protestas aisladas en Francia o especialmente en Estados Unidos y han acabado siendo de momento una serie de movilizaciones de estudiantes que se están contagiando en varios países. Vamos a empezar en Estados Unidos. Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Hola, Sara. Esta noche ha sido tranquila, pero la protesta va creciendo en varios campus y eso tiene un impacto inmediato en la carrera electoral, que está muy reñida entre Trump y Biden, decíamos a las 8, porque es Joe Biden quien puede perder aquí el apoyo clave de los jóvenes. Así que se le ha presentado un dilema que él ha resuelto rápido. Le preguntaron si va a cambiar su apoyo a Netanyahu, aunque esta ola vaya más y vayan a más los incidentes. Esta es la pregunta y él dijo que no dijo otra cosa de más. Nada de esto es una protesta pacífica. Amenazar a gente, intimidar a gente, meter miedo a la gente, no es una protesta pacífica. Está en contra de la ley. Bueno, pues a pesar de todo esto, de esta posición de ayer de Biden, Sara, las cosas parecen indicar que las protestas van a ir a más. Sí, las protestas continúan y de hecho no hay la sensación aquí de que las detenciones o disturbios ni las palabras de Biden consigan frenarlas. De hecho, el foco de tensión vemos cómo va cambiando en cuestión de horas. Por ejemplo, ayer amanecimos con los disturbios en California y las detenciones y por la tarde ya estábamos pendientes de Nueva Jersey. Allí en la Universidad de Rutgers, un campamento estudiantil fue desalojado por la policía bajo las órdenes de la universidad. Así que el movimiento Sastre se extiende de este a oeste. Los medios contabilizan ya más de 2.100 detenidos desde que arrancaron las protestas hace 2 semanas. Y luego hay que tener muy en cuenta que las graduaciones o el fin de curso se celebra en 15 días. Y los manifestantes con los que hemos estado hablando tienen esta fecha muy marcada en el calendario y el objetivo de seguir alzando su voz. Sara, gracias. A vosotros. Vamos en directo a Francia. Vicenç Batalla, corresponsal, buenos días. Hola, buenos días. Vicenç, ¿allí cómo están las cosas? Porque la pregunta es si esto se va a extender de Estados Unidos, va a cruzar el Atlántico y va a llegar a Europa entrando, pues por ejemplo, por Francia. Bueno, pues las cosas vuelven a estar tensas en la Universidad de Sciences Po, de Ciencias Políticas, la prestigiosa universidad del barrio de Saint-Germain-de-Paris, porque la dirección ha cerrado hoy los edificios más importantes porque vuelve a haber una ocupación, como la semana pasada, de un centenar de estudiantes y ya se acaba de pedir la intervención, como la semana pasada, de las fuerzas de seguridad. La diferencia es que 6 de estos estudiantes están ahora mismo en huelga de hambre porque quieren forzar que la dirección investigue un voto para que la dirección investigue las relaciones que hay de la universidad con las universidades y empresas israelíes. Ayer se celebró un debate interno entre profesores, trabajadores, alumnos y dirección en el que se pidió esto, pero Jean Basser, el director interino de la universidad, lo rechazó, aunque sí que dijo que se comprometía a adoptar una doctrina para decidir si la universidad debe posicionarse en temas de actualidad caliente como es el caso ahora. Uh-huh. Vicenç, gracias. Gracias a vosotros. Hablamos mucho de la Sorbona en el caso de París, pero él se refiere, Vicenç se refería a Sciences Po, es una prestigiosa escuela de ciencias políticas de París y quien es decana de esa escuela, de la Escuela de Asuntos Internacionales de Sciences Po, es la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que nos está escuchando precisamente en directo desde París. Señora González Laya, buenos días. Hola, buenos días. Entiendo que hoy no dan clases allí, entonces. Bueno, hoy damos clases, pero las tenemos que dar ajustándonos al hecho de que algunos espacios de la universidad, no todos, algunos espacios, en estos momentos están siendo ocupados por un grupo de estudiantes que protestan contra el conflicto entre Israel y Palestina. Y entonces nuestra obligación es asegurarnos que ellos pueden protestar, pero que también quienes quieren acudir a lo que sería hoy su último día de curso, puedan hacerlo y sobre todo que puedan
presentarse los exámenes que comenzarán a partir del lunes de la próxima semana. ¿Usted cree que lo que estamos viendo en Estados Unidos se va a trasladar en Francia, allí donde usted trabaja ahora? Bueno, yo creo que una universidad es un espejo de la sociedad. Y en la sociedad en estos momentos hay enfado, hay tristeza, hay rabia con lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Y no tiene que sorprendernos que los estudiantes, que son una parte muy importante de nuestra sociedad, la expresen en forma de protesta. Esta protesta yo creo que la hemos visto en otros momentos. La vimos aquí en París en mayo del 68, la vieron en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, la vimos en la guerra de Irak, y yo creo que es hoy un hilo que une a una causa que galvaniza a estudiantes alrededor del mundo. Y insisto, yo creo que lo difícil en una situación como esta es permitir que estos estudiantes puedan expresar ese desacuerdo, puedan expresar sus deseos de acuerdo, de paz, de convivencia pacífica entre comunidades, pero que lo hagan respetando los derechos de los demás estudiantes, lo hagan, desde luego, respetando la ley y de una manera tolerante. Y esto es difícil, y por eso nosotros lo que buscamos es privilegiar el diálogo para intentar hacer ello. ¿Debe entrar la policía al campus universitario para acabar con las protestas? No, nosotros hemos sido muy claros con los estudiantes que preferimos que la policía no entre en el campus. Eso es algo que a los que la dirección de una universidad llega en casos muy extremos. Pero también hemos sido muy claros con los estudiantes que para nosotros su seguridad es nuestra responsabilidad. Y lo que les pedimos ayer en un diálogo que fue difícil, pero que fue, yo creo, muy necesario y sobre todo útil para escucharnos, lo que les pedimos es que nos ayuden a que no tengamos que pedir la intervención de la policía. Ahora, también quiero decirles, Astre, que no podemos nosotros evitar que la causa de los estudiantes se la apropien grupos políticos que buscan de hacer de esto una campaña y que puedan crear confusión en las calles, evidentemente fuera del perímetro de la universidad, y que esto dé lugar a la intervención de la policía. ¿Y cree que eso está ocurriendo? Bueno, de momento lo hemos evitado. Lo hemos evitado con mucho diálogo, con mucha discusión, con mucho cuidado. Insisto, poniendo siempre la seguridad de los estudiantes por encima de todo, de los estudiantes, por supuesto del claustro de profesores, por supuesto de los trabajadores de la universidad, y no ha ocurrido y nos gustaría que no ocurriese, porque eso sería terrible. Cuando la protesta degenera en violencia, entonces la causa misma y la razón misma de la protesta se pone en cuestión. Me ha llamado la atención que hiciera el vínculo con las protestas de Vietnam, porque en efecto esta semana ha sido la imagen, ¿no?, cuando irrumpió la policía de Nueva York en el edificio principal de la Universidad de Columbia, justo el mismo edificio tantos años después, donde los estudiantes también se manifestaron contra la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, que incluso mencionara esos ecos de mayo del 68, ahora que se van a cumplir el aniversario allí en París. ¿Cómo se sabe si está empezando una revuelta? Bueno, lo que se sabe es que hay un hilo, este hilo es fino, que une a los estudiantes en muchos países alrededor del mundo, y nosotros lo sabemos porque los estudiantes se hablan entre ellos, porque muchos de ellos forman parte de programas de intercambio. Nosotros tenemos acuerdos con más de 480 universidades alrededor del mundo. Estudiantes de esas universidades están entre nosotros y nuestros estudiantes también participan en la vida de esas universidades. Ese hilo que une a toda esta gran comunidad de universitarios es un hilo que también conduce protestas como las que ahora estamos viviendo. Ahora bien, evidentemente hay grandes diferencias. En el caso de la guerra de Vietnam, era una guerra en la que muchas de las protestas que fueron muy masivas en Estados Unidos, tenían mucho que ver con la conscripción de jóvenes americanos para ir a luchar al frente en Vietnam. Luego, hay paralelismos históricos, pero con las limitaciones que tiene siempre todo paralelismo histórico. Me gustaría preguntarle, como analista de la política exterior, como exministra también de Exteriores, por el bagaje que pueda tener, que tiene, ¿qué análisis hace de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de una costa a otra del país, justo a pocos meses de unas elecciones que se presentan, dicen las encuestas, muy reñidas entre Biden y Trump, y cómo esto puede arañarle una parte significativa del voto joven a Joe Biden? ¿Qué impacto político piensa que puede tener
tener esta movilización que vemos que prende entre los estudiantes de Estados Unidos? Bueno, tenemos dos grandes elecciones este año. Tenemos unas elecciones europeas en junio de este año y tenemos unas elecciones, o tienen los estadounidenses unas elecciones. Y es cierto que este tema, el tema que hay detrás de estas protestas, que es el conflicto entre Israel y Palestina, de repente se ha abierto un espacio muy grande en estos dos grandes procesos electorales. Hay otros alrededor del mundo. Pero esta situación, este horror que los ciudadanos estamos viendo en el conflicto entre Israel y Palestina, los miles de personas asesinadas en Gaza, muchos de ellos mujeres y niñas, las docenas de rehenes israelíes en manos de Hamas, no hay que olvidarnos que este horror también permea a los procesos electorales y que los dirigentes políticos tienen que saber navegar, tienen que navegar buscando impulsar un alto el fuego entre las partes, es lo que yo veo en estos momentos a los servicios diplomáticos de numerosos países buscar, sobre todo los de Estados Unidos y también los europeos, porque sabemos que si no, esto va a ser un tema de campaña y es un tema que evidentemente polariza y que del cual se aprovechan también algunas fuerzas políticas. Hemos visto cómo algunos políticos en Estados Unidos, llamémoslo por su nombre, el candidato Trump, se alegraba enormemente de ver la entrada de la policía en los campus de Estados Unidos. Se hace política con esto. Y cuando se hace política con algo tan terrible como esto, en vez de buscar una solución a este conflicto, esto me parece que es una receta que puede causarnos algunos estropicios en los procesos electorales que tenemos por delante. Le agradezco mucho su tiempo, sus explicaciones y le deseo que tenga un buen día en París porque no sé cómo va a ser la jornada allí en la capital francesa. Un saludo y gracias, Arantxa González Laya. Gracias a vosotros. Lo vamos a comentar ahora con Ángeles Caballero, con Josep Ramoneda, Gonzalo Velasco y creo que ya puedo saludar a José María Lasalle. Lasalle, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues a la vuelta lo vemos. We'll be right back.
ser Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El abierto de este viernes 3 de mayo y a partir de las reflexiones que nos ha dejado en esta mesa Arancha González Laya desde París. Por ahí quería preguntarte, Ángeles Caballero, ¿qué notas habías tomado tú en tu cuaderno? No tanto de la posibilidad, que ahora lo hablaremos en la tertulia, de la posibilidad de expansión, de que esto sí es o no, una revuelta, lo que sea, en fin, esta ola de protestas acabemos viéndola en Europa, sino a partir, Ángeles, también de la ola allí en Estados Unidos y las imágenes de la entrada de la policía en la Universidad de Columbia. Sí, sí, son un montón de imágenes que desde luego creo que merecen un cuaderno, porque yo creo que la Universidad de Columbia, ya sabemos todos que es un centro educativo, pero creo que para los que hemos estado alguna vez allí, es también el escenario de esa película que hemos visto tantas veces que se llama Nueva York. Es un lugar y una ciudad donde la vida fluye ahí dentro con la intensidad del tamaño de todo el país. Cuando estás allí tienes la sensación de que al entrar a ese campus te pasarán un millón de cosas interesantes, aunque en realidad, ¿para qué engañarnos? Luego saldrás igual que entraste, con un puñado de fotos y una sudadera que llevarás a casa y que quizá te pongas muy de vez en cuando. En el imaginario de muchos de nosotros, universidades como Columbia y todas esas que pertenecen al club de la Ivy League, es ese cogollito de universidades carísimas, llenas de prestigio. Es un territorio de privilegio y de esfuerzo donde solo entran los mejores. El sitio perfecto para hacer una buena boda, pero también una buena carrera universitaria que te hará conseguir el sueño americano de estos tiempos y también de otros. El dinero. Claro que hay alumnos becados por su expediente o por destacar en alguna disciplina, pero aquello para muchos no es más que un nido de pijos. Y resulta que todos esos pijos y otros que lo son menos, pero que también son alumnos de 21 universidades en Estados Unidos, han decidido hablar en voz alta y prender una mecha. Convertir Palestina en el nuevo Vietnam. Protestar ante un genocidio en directo mientras los demás asistimos a lo mismo y solo muy, muy de vez en cuando decimos eso de ¡ay, qué pena! En un país que les ha respondido con la represión de sus policías, decías tú ahora, que ya sabemos que no es poca cosa. En un país donde lo suyo con Israel es un matrimonio más que estable y donde el establishment, el propio presidente, continúa alineado con el gobierno de Netanyahu. Y unas universidades que ya les han dicho a los alumnos que eso de retirar las inversiones de las empresas ligadas con el país, una de sus principales reivindicaciones, ni hablar. Algunos, porque siempre hay alguien que sabe de todo y en todas partes, critica la actitud de los que protestan, echándole la culpa, ya sabemos, a todo lo woke, porque lo impregna todo, en el campus de Columbia, de Ohio State, pero en cuanto te descuidas también en la Carlos III de Madrid. No saben que en este caso quizá estamos hablando de algo muchísimo más grande, tanto como el tamaño de aquel país. Es ni más ni menos que la defensa de los derechos humanos, de los palestinos y de los israelíes, a los que también les horroriza y son víctimas de lo que está sucediendo. Es la exigencia de una respuesta por parte de esas universidades, a las que se les suele llenar la boca y el cuerpo de pluralismo, respeto y convivencia, pero a los que les tiembla ese cuerpo ante la palabra mágica que son las donaciones. Esas, que ya sabemos que también son tan importantes en la política estadounidense como lo son los votantes, los que le están diciendo a Biden que a lo mejor ese día se quedan en casa o en el campus cuando toque votar. Claro, porque esta es la clave de todo, Ramoneda, que hay elecciones en noviembre. Hay una pregunta que le hacía a la exministra y que no sé qué respuesta, tú que conoces y seguro que tienes memoria del mayo del 68, Ramoneda. Sí. ¿Cómo se forzosamente, sabe? Por edad. Claro, y porque estuviste. ¿Cómo se sabe, Josep, si está empezando una revuelta? ¿Ante qué estamos? Bueno, estas cosas, la mayoría, muchas veces aparecen de forma inesperada. Por tanto, no son difíciles de anunciar. ¿Quién se hubiese imaginado un mes antes el estallido de mayo 68, ya que has puesto este ejemplo? Pues nadie. Este caso es un caso, a mí me parece, el caso actual me parece un caso significativamente distinto, ¿no? Porque aquí hay un estallido de una importancia enorme, que es lo que está ocurriendo este año en Israel, ¿no? Que empieza y tendríamos que acostumbrarnos a reconocerlo, empieza con un ataque de Hamas que no tiene defensa posible y que se puede calificar claramente de gesto contra la humanidad, de acción contra la humanidad, pero tiene una respuesta absolutamente desmesurada y salvaje, como todos sabemos, por parte de Netanyahu. En este punto estamos, y en este punto nadie de los que podrían hacer alguna cosa para ponerle unos ciertos límites
bloques hacen nada. Y este es, a mi entender, el problema de Biden. Para Biden, efectivamente, le puede costar caro, porque hay un sector sensible de la sociedad americana a lo que está ocurriendo en Israel. Es verdad que somos como somos y que, por repetición, las imágenes más crueles se acaban naturalizando. Y ver el primer cadáver horroriza, y cuando los ves cada día en el telediario, parece que ya nos acostumbramos. Y es verdad, este es un problema de la especie humana, ¿no? Que busca adaptarse a lo que sea. Pero evidentemente es tan grave lo que está ocurriendo, y lo que vemos con unas imágenes que seguro que son una mínima expresión de lo que ocurre en realidad, cuando en este momento Netanyahu sigue insistiendo en que pase lo que pase, aunque llegase a un acuerdo, atacar a Rafah, pues es muy difícil defenderle, y es muy difícil encontrar una coartada para seguir diciendo que hay que apoyar a Israel, ¿no? Y este me parece que es el problema de Biden. Yo no sé si estas operaciones policiales son justificadas y corresponden a la que tiene que hacer la policía en una situación como esta, pero tengo la sensación que hay algo de provocación para ver si de esta forma la violencia da argumentos a Biden para no tener que decir la verdad y poder decir que, bueno, que esto se ha ido a las manos, y que él sí, que evidentemente no quiere que las cosas sigan en Israel como siguen, pero que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque esto, y crear un cierto clima de miedo en la ciudadanía, ¿no? Esas imágenes, las hay, de las que ahora describía, las del terror, las del horror que llegan a diario de Gaza, las estamos viendo desde hace meses. Una de las preguntas, hay muchas, pero una de las preguntas que me sugiere esto que estamos viendo es por qué ahora, ¿no? Que quizás esté en las claves también del fenómeno al que asistimos, José María. Bueno, porque ha transcurrido ya bastante tiempo, desgraciadamente, sin que haya habido una clara acción a nivel político que condicionara la represión israelí en Gaza, y porque están las elecciones norteamericanas en ciernes. Y esta circunstancia actúa como un factor de oportunidad política que incide de manera muy directa en el desarrollo de lo que puede ser la política norteamericana en los próximos meses, ¿no? Yo creo que hay la confluencia de estos factores. Respecto a lo primero, es evidente que lo que aquí se está dando es el reflejo también de un estado de opinión que ha saltado en Estados Unidos y que puede extenderse perfectamente a Europa, porque en las universidades, afortunadamente, todavía se acumula un ámbito de pensamiento crítico, de capacidad de emancipación desde el conocimiento frente a una realidad asfixiante que éticamente resulta inasumible y que confronta con la idea misma de la dignidad humana. Y en estas universidades, que son contenedores de un pensamiento crítico que, como digo, busca emanciparse de la realidad, pues evidentemente estas circunstancias y estas situaciones pueden darse, ¿no? Es verdad que, al mismo tiempo, las universidades norteamericanas alojan un precipitado de conflictos intelectuales muy fuertes, porque son los espacios en los que la alt-right norteamericana presiona con los debates sobre el antisemitismo, sobre la guerra cultural. Hay toda una serie de elementos que están generando una especie de volcán de ideas, ¿no?, alrededor de los campus universitarios, y especialmente en el seno de las universidades de prestigio de la Ivy League norteamericana, donde el peso de las corporaciones tecnológicas, de las grandes empresas, de las empresas del ámbito de la industria de armamentos, tienen sus cátedras, financian una parte muy importante de la investigación, del trabajo docente, y todo eso, pues es como digo, un laboratorio de convulsiones ideológicas que te están poniendo de manifiesto que hay un test de tensión intelectual y ética en el seno de las sociedades occidentales, en las democracias liberales. Sí, y que no se confunda, que es una de las cosas que reclaman también los manifestantes, que una cosa es la crítica con el gobierno de Netanyahu, y que no, eso tiene que ser tomado por antisemitismo, en ese brochazo que ahora nos describía Lasalle. Gonzalo, Ángeles, como tengo que ir al boletín de las 9, por no interrumpiros, si os parece, os escucho, os sigo escuchando después de las noticias, para hablar no solo del efecto en Estados Unidos, no solo de si esto lo vamos a ver en Europa, en nuestro país, sino también qué implicaciones puede tener para las elecciones europeas. La propia González Laya nos decía, bueno, cuidado, porque no solo está en el calendario las presidenciales de noviembre de Estados Unidos, también las elecciones europeas del 9 de junio. Con eso seguimos a la vuelta. Ahora saludo a Íñigo. Buenos días.
9 de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Se lo estamos contando desde primera hora, el informe de tres relatores especiales con el que la ONU pide a España que tome medidas contra las llamadas leyes de concordia que impulsan PP y Vox, Sergio Soto. Leyes en la Comunidad Valenciana y Castilla y León y un plan de concordia que el gobierno de Aragón ha anunciado con similar contenido, aunque todavía no lo ha presentado. Dicen estos tres relatores de derechos humanos, en respuesta a un recurso del Ejecutivo Central, que España debe tomar las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos y preservar la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos. Estas leyes, continúan, evitan nombrar o condenar el régimen franquista y, al atentar contra la memoria, facilitan el olvido de los crímenes y dejan a las víctimas sin derechos. Más cosas, el Ministerio de Cultura planea eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Este año no hará ya la convocatoria para entregarlo y ha iniciado los trámites para suprimirlo definitivamente. El galardón se creó en 2011 junto a otros premios que el Ministerio da a la música o las bellas artes. Pepa Blanes. Para la próxima convocatoria de premios nacionales, que empieza justo estas semanas, el Ministerio de Cultura ya no volverá a convocar el de Tauromaquia, eliminando así un premio que se creó en 2011 durante los últimos meses del gobierno de Zapatero. Con una dotación económica de 30.000 euros, más cuantía que la que recibían, por ejemplo, los galardonados con el Premio Nacional de Literatura, el Ministerio de Urtasun, en manos de Sumar, lanzará también una consulta pública para eliminarlo definitivamente. Insisten en Cultura, en que va en la línea de las políticas seguidas por Urtasun y que además en la sociedad española cada vez hay menos adherencia a los toros, pues la pasada temporada solo asistió un 1,9% de la población. Información que ha adelantado el diario.es y que acaba de confirmar la SER. Sobre las protestas de universitarios contra la guerra en Gaza, acabamos de hablar aquí en Hoy por Hoy con la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que hoy es decana de Asuntos Internacionales de la Sciences Po, la Escuela de Ciencias Políticas de París. Asegura que la prioridad debe ser evitar que las protestas lleven a la violencia, aunque es inevitable que grupos políticos intenten apropiarse de ellas. Una universidad es un espejo de la sociedad, y en la sociedad en estos momentos hay enfado, hay tristeza, hay rabia con lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. No tiene que sorprendernos que los estudiantes la expresen en forma de protesta. Esta protesta yo creo que la hemos visto en otros momentos, la vimos aquí en París en mayo del 68, la vieron en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, la vimos en la guerra de Irak, y yo creo que es hoy un hilo que une a una causa que galvaniza a estudiantes alrededor del mundo. En Reino Unido empezamos a conocer los resultados de las elecciones locales, resultados negativos para los conservadores de Rishi Sunak. Son los peores para esta formación en 40 años, según The Times. Un revolcón electoral a menos de un año de las generales, a las que los laboristas llegan con el viento a favor de las encuestas. Y de los deportes AMPE, el Barça se tendrá que jugar el miércoles en el Palau el pase a la final, al Final Four de la Euroliga. Después de quedar estrepitosamente ayer en Atenas, Olympiacos 92, Barça 85 y colocar Barça 58. Perdón, y colocar los griegos el empate a 2 en la eliminatoria. El que gane el miércoles se va a enfrentar al Real Madrid en Berlín, en una de las semifinales de la Euroliga. Del fútbol se estrena esta noche la jornada 34 en primera, desde las 9, Getafe Atlético, una jornada en la que mañana se puede proclamar campeón de Liga el Real Madrid. Los de Ancelotti sumarán un nuevo título liguero si ganan al Cádiz en el Bernabéu a partir de las 4 y cuarto, y el Barça no pasa del empate en Girona, en el que va después. Por cierto, en el Bernabéu Courtois podría volver a ser titular 268 días después de lesionarse. También se estrena esta tarde la jornada 38 en segunda, desde las 8 y media, Villarreal Levante. Rosa Márquez, buenos días. We'll be right back.
Ser hoy por hoy con José Luis Sastre. Las 9 y casi 7 minutos de la mañana, las 8 y 7 en Canarias, en el abierto de este viernes con Josep Ramoneda, Gonzalo Velasco, José María Lasalle y Ángeles Caballero comentando esta ola de protestas que ha prendido en las universidades de Estados Unidos con la represión policial que hemos visto y también con la pregunta de si se pueden contagiar a Europa, incluso a los campus de España. Nos quedaba pendiente, Gonzalo, tu reflexión al hilo de esto. Bueno, pues mira, yo, escuchando a González Laya decía que la universidad es un reflejo de la sociedad y yo quería empezar un poco por ahí porque en realidad no es un reflejo de la sociedad ni debería serlo, y eso por una razón, porque en la universidad debería haber algo que no hay en el resto de los estratos sociales, entre quienes tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de nuestras cuestiones domésticas día a día, y es una cosa tan valiosa como el tiempo. En la universidad hay tiempo para pensar, para valorar, para aprender. Y esto desde la antigüedad, desde Aristóteles, que bien sabía que quien iba a la asamblea era quien no tenía que trabajar y por lo tanto quien tenía tiempo, esto es crucial. Por eso cuando la universidad se revela, no se trata de, bueno, el reflejo de ese malestar o ese enfado que existe ya en la sociedad de una manera pues más, digamos, patente o más virulenta, porque encima además son jóvenes y los jóvenes todos sabemos que, claro, tienen un pronto un poco más rápido, ¿no? No se trata de eso. En la universidad hay reflexión, hay crítica, o debería haberla, pese a que las universidades actuales cada vez más están organizadas para que el estudiante esté disciplinado hacia una especie de eficiencia conducida. Las haya seguro que sabe a qué me refiero. Los estudiantes tienen que producir trabajo sin parar, no tienen casi tiempo para otra cosa, precisamente tiempo, y esto es uno de los motivos por los que yo en realidad soy escéptico a que esto se pueda ver, por ejemplo, en Getafe, en la Universidad Carlos III. Ángeles lo citaba porque ella es de allí, yo porque trabajo allí. Y me parece difícil que se pueda extender, pero me parece significativo que esto esté pasando. Me parece que estos estudiantes estén resistiendo al propio sistema universitario para recuperar una idea de universidad como un espacio donde hay tiempo para valorar y reflexionar. Me parece especialmente significativo. Se puede extender, hay una posibilidad, porque aunque esto esté organizado para, digamos, el beneficio de cada uno de los alumnos individualmente, la universidad es un sistema internacional con una cierta homologación en las formas de aprender, en los planes de estudio, no solamente en la Unión Europea, pese a las diferencias, que permite que los estudiantes pasen de un lado a otro. De tal manera que hay un atisbo de esperanza de que la universidad todavía se constituya como una institución internacional e internacionalista y que, por lo tanto, este tipo de reivindicaciones tengan un calado global. Ojalá sea así, y esto es, repito, es una mecha que ojalá prenda más. Dicho esto, quiero matizar una cosa. Cada protesta, digamos, está teniendo un contexto, digamos, local. Es decir, los estudiantes de Columbia están protestando contra la masacre en Gaza, pero están protestando contra la financiación de su universidad a empresas israelíes que, en su opinión, como medida de presión, deberían cortar. Una financiación que, según leí esta mañana, para mi asombro, es el doble, por ejemplo, en Columbia, del presupuesto global de la Universidad Pública de Nueva York, que además es una buena universidad. Es decir, que es una cantidad de dinero ingente. Con los estudiantes de Sciences Po
pasa un poco igual. De tal manera que los estudiantes no están haciendo brindis al sol, sino que están protestando para que las instituciones de las que forman parte sean ética y políticamente responsables con el conflicto en vigor. Para hacer un llamado internacional, yo creo que no serían los estudiantes los que tendrían que hacerlo, o no solamente, sino que tendrían que ser las instituciones universitarias, es decir, los rectores y rectoras. Sastre, que yo, que yo perdón. Acaba Gonzalo y voy, sí, hoy como no nos vemos ninguno, pues sí. Pero bueno, sí. os intuyo. Yo acaba que, Gonzalo y voy con Josep. Que en esto sí que podemos decir que se está faltando. Precisamente en la UPV, que yo estoy aquí en Vitoria por un poco, ajá, por azar, pero aquí en la UPV hace unos días fue de las primeras que avanzó contra una, sí, en una crítica global, incluso abandonó, anunció que iba a abandonar una financiación en un máster de ciberseguridad con empresas israelíes, y me parece que eso se tiene que extender. Digamos que las instituciones universitarias tienen que también que responder de una manera institucional, no solamente delegando la responsabilidad de la protesta en los estudiantes. Josep. No, yo quería solo dos breves acotaciones, uh-huh, una retomando la cuestión de Estados Unidos y del papel de Biden en este tema, ¿no? A mí me parece que aquí hay alguna cosa que llama mucho la atención y que no entiendo por qué no se habla más de ello, ¿no? Estados Unidos está a punto de, bueno, de hecho ya ha abierto la campaña electoral de unas elecciones con dos candidatos, una persona mayor de 80 años con dificultades para andar y a veces para hablar, y un psicópata, para decirlo rápido. ¿Cómo puede ser que en la primera potencia mundial se dispute en la presidencia dos personajes? Un país que lo tiene como estos, un país que lo tiene absolutamente todo. ¿Cómo es posible que no haya una persona de 50 años brillantísima, preparadísima, etcétera, en cada lado? A mí esto me parece que es una cuestión extremadamente grave y que nos hace pensar mucho sobre el poder de la política en el momento presente y qué significa realmente la política. Yo he planteado esta pregunta, que me parece una obviedad, por otra parte, muchísima gente, y un americano precisamente me dijo una cosa que me acabó de hundir. Y dice, es que tú te piensas que los candidatos los eligen los partidos. Pues no, los elige el que paga. Mucho peor. Si el que paga se contenta con que le represente un Biden o un Trump, bueno, ¿qué idea tiene de la política? ¿Qué piensa que la política no sirve para nada? Bueno, me parece que es una cuestión que no la queremos ver y que en cambio es una imagen que ya se ha hecho normal y que nos llega cada día. Dos candidatos como estos para la primera potencia mundial, ¿no? Y la segunda era mucho más breve, sobre el tema este de la memoria que planteabais y de esta respuesta a los comportamientos de algunos sectores de aquí. Bueno, a mí me parece que la derecha española ha mantenido siempre una ambigüedad voluntaria y querida respecto al franquismo, porque de alguna manera sabe que sus raíces están allí y le resulta muy difícil sumarse a las condenas elementales en términos democráticos a lo que fue aquel régimen. Ahora vamos con eso, porque tenemos la novedad de esta mañana del informe de los tres relatores de la ONU, pero por completar y por cerrar este episodio antes de pasar precisamente el de las Naciones Unidas y la memoria histórica, esa reflexión que hacía Ángeles Gonzalo ahora de que la sociedad civil, ahora que se habla mucho también de que los partidos no pueden capitalizar o monopolizar el debate político, que se articule y que se manifieste también en protestas como esta. Sí, bueno, yo ahora cuando, y sobre todo aparte a raíz de la intervención de mis compañeros, ¿no? Hay una parte en la que me parece interesante señalar una especie de contradicción, ¿no? Cuando estamos hablando de según qué centros educativos y que se vaya extendiendo al resto de centros educativos donde, como dice Gonzalo, hay tiempo, pero donde se fomenta la conversación y el pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo en según qué centros estos tan prestigiosos, donde es tan carísimo estudiar un curso universitario y que en todos los artículos que aparecen con este cogollito de universidades siempre aparecen las palabras prestigio, burguesía e intelectualidad. Ahora de repente, cuando se han planteado, y efectivamente no es solo protestar ante lo que están ellos viendo y lo estamos viendo también nosotros, sino sobre la trazabilidad de las donaciones que reciben esas universidades en las que estudian, la respuesta esté siendo, yo creo, no solo decepcionante, sino algo pobre, ¿no? Porque estamos viendo cómo esos rectores de esas universidades o quizá están optando por el silencio o están optando por decir que nada de nada de
ponerse a mirar la letra pequeña de si merecen la pena o no esas donaciones, porque por supuesto que merecen la pena, sino también he visto unas declaraciones del primer ministro francés, Attal, hablando de que una minoría de radicales y peligrosos no va a poner en jaque el sistema educativo, ¿no? O sea, reducirlo todo eso a que son una especie de cuatro locos que probablemente además estén influenciados por grupos políticos extraños y muy radicales, me parece que es una respuesta cuanto menos pobre, porque estamos hablando de un grupo de hombres y mujeres a los que se supone que hay, quizá algún día dirijan o manden en las élites de esos países, y eso me parece un poco contradictorio. Voy a cerrar aquí el debate, las 9 y cuarto, 8 y cuarto en Canarias, y a la vuelta, como ya anticipaba Ramón Eda, hablamos de ese informe de las Naciones Unidas sobre las llamadas leyes de concordia. Ampliamos ese informe que hemos conocido esta madrugada, que firman 3 relatores especiales para los derechos humanos de las Naciones Unidas y que piden a España que tome medidas contra las llamadas leyes de concordia que impulsan PP y Vox, saben, las leyes en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, y un plan de concordia que el Gobierno de Aragón ha anunciado con un contenido muy, muy parecido. Mariola Lobrido, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días de nos nuevo. Nos decías a las 8 que hay pues frases muy, muy contundentes. Por ejemplo, estas leyes, saben que son en las que se llama, no se llama dictadura, la dictadura de Franco, no respetan estándares internacionales, Mariola, que invisibilizan a las víctimas o que no hacen referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Franco. Sí, el Gobierno denunció estos proyectos de PP y Vox por los retrasos y el borrado de la memoria democrática
ante instancias y organismos internacionales. Y aquí está la primera respuesta, la de la ONU. Es un informe conjunto, como dices, firmado por tres relatores especiales que no deja lugar a dudas. Carga duramente contra ese plan de Aragón y las leyes de concordia de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Tres ideas sastre fundamentales del informe. La primera, considera que invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Segunda, ni siquiera nombran o condenan la dictadura, por supuesto tampoco su responsabilidad por los crímenes. Y en tercer lugar, el dictamen avisa de que la supresión de subvenciones, entidades, proyectos, webs y demás actividades relacionadas con la memoria obstaculizan el derecho de las víctimas y de toda la sociedad a conocer la verdad y a buscar a los miles de desaparecidos en las fosas. Sobre la de Valencia, también llega a decir que desvirtúa, ¿no?, la memoria al ampliar el alcance de la ley al terrorismo etarra e islámico y considera que esto le quita el derecho al reconocimiento y a la atención de las centenas de miles de víctimas, dice, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas durante la dictadura. El informe recuerda que la obligación del Estado, ¿no?, la obligación del gobierno, cualquiera que sea su nivel, nacional, regional, como en este caso, o local, de garantizar la preservación de la memoria histórica. Esto no lo cumplen las leyes de PP y Vox, así que los relatores creen que está comprometiendo la responsabilidad del Estado español. Por eso insta a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos y recuerda que la preservación del olvido a la memoria colectiva es crucial, fundamental, para impedir, primero, que se repita esta violencia pasada y, segundo, muy importante, para evitar las tesis revisionistas o negacionistas. Va a ser una mañana para preguntar especialmente a estos tres gobiernos del Partido Popular y de Vox qué interpretación hacen, bueno, la interpretación no más que eso, qué piensan hacer, si es que van a hacer algo después de este informe que firman tres relatores, insisto, de Naciones Unidas y también al gobierno que ya dijo que iba a llevar los planes y leyes al Constitucional. Así que nos vas contando las novedades que haya, Mariola. Gracias. De acuerdo, Jati. Empezando hasta luego el análisis, Gonzalo, contigo, si te parece, con la impresión que produce que tengas que leer en un texto que firman relatores de las Naciones Unidas por los derechos humanos algo como esto que acabamos de contar. Claro, cuando hemos celebrado hace no mucho los 40 años de la transición y cuando todavía hemos y celebramos nuestro mito fundacional como un evento impecable, mucha gente se enfada cuando yo digo estas cosas o cuando muchos decimos estas cosas por aquí, pero la transición, que fue políticamente, socialmente, una gran gesta colectiva, sin embargo, dejó una herida sin restañar, que fue la herida cultural, la herida del relato. Se pasó por alto esto, no se llegó a un gran consenso cuando era el momento de forjarlos, ahora es mucho más complejo esto, y por lo tanto estamos en estas, en la posibilidad de, a mí me llama mucho la aplicación de términos como revisionismo y negacionismo, que normalmente aplicamos a cuestiones como los negacionistas ante el cambio climático, ¿no?, ante evidencias científicas, cómo se considera que esto es la negación de una evidencia que supone, por lo tanto, un revisionismo contra la norma y el, digamos, sentido común, casi podríamos decir, objetivo acerca del asunto, ¿no? Obviamente, el derecho de la memoria no es un derecho auxiliar, como se considera, es un derecho vinculado a los derechos de conciencia, al derecho de expresión también y al derecho a la información y al conocimiento. Este obstruccionismo, por ejemplo, me parece que es una violación de derechos fundamentales, ¿no? De tal manera que esta impunidad, porque parece que esto es algo como, de nuevo, vuelvo a lo que también comentaba Ángeles Caballero antes, ¿no?, como una especie de algo woke, ¿no?, algo como que los pijos de ciudad de repente les da por revisar, por, bueno, por generar conciencia, por pensar en quién está en una cuneta desde hace 100 años. Esto no tiene tanta importancia por hacerse las víctimas. No, es el derecho a la información, al conocimiento, que es fundamental individual y colectivamente para forjar un Estado fuerte, ¿no? Por lo tanto, me parece especialmente grave que el Partido Popular, Vox y todo el contexto, además, de la extrema derecha europea, avale y legitime esto y que los límites de la reconstrucción de la historia lleguen a este punto. Es decir, todos sabemos que hay hechos y hay interpretaciones, sabemos que las interpretaciones a veces se pueden comer los hechos, pero de alguna manera una sociedad democrática tiene que discutir sobre intereses, sobre valores, pero hay hechos que deben estar fijos, que no deben ser objeto de discusión, ¿no? Esto es el primer curso de teoría del liberalismo, ¿no? Discute sobre valores, discute sobre intereses, pero los hechos, bueno, cuidado.
que todo pueda ser sujeto a interpretación y que por lo tanto se considere que el consenso previo ahora está del lado de la izquierda radical y que por tanto deba ser revisado. Cuidado, esto no es una cosa de políticos woke, no es una cosa auxiliar, no es una cosa secundaria, es una cuestión fundamental para la construcción de nuestro, además, de nuestro Estado democrático. Ocurre algo muy singular, que es cuando las fuerzas de izquierda promueven leyes de memoria históricas porque quieren reabrir heridas o porque ya están con el cuento de siempre, y en cambio cuando, como ahora estamos viendo, gobiernos del Partido Popular y Vox promueven lo que llaman leyes de concordia en las que no se llama dictadura la dictadura, es sin embargo un ejercicio para, se supone, cerrar heridas. Uh-huh. Lasalle. Bueno, ya lo he explicado otras veces aquí, me parece que es una reflexión esta de sustituir la memoria democrática por la concordia errada y que nos lleva evidentemente a una confusión que trata de amnistiar en la conciencia culpable de una parte de la sociedad española lo que representó el arranque de la guerra civil con un golpe militar y todas las consecuencias de represión que trajo consigo, ¿no? Yo no sé muchas veces cómo decir que al final, este es un problema, y por enlazar con lo que comentaba Gonzalo hace un momento, ¿no? Sí. Sobre la transición y cómo hemos sido capaces de mitificarla, es indudable que la transición, como todo fenómeno histórico, tiene méritos y deméritos. Y yo creo que uno de los deméritos más importantes que tuvo, dentro del mérito que supuso ser capaces los españoles en ese momento de mirar hacia adelante y tratar de construir una democracia ejemplar, imitando al resto de las democracias europeas, que había sido una gran aspiración colectiva desde probablemente el siglo anterior, cómo no fuimos capaces de dar a la Constitución un contenido militante, como pueda alojar la ley fundamental de Bonn alemana o como la constitución italiana de después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa falta de militancia en la configuración del diseño constitucional es uno de los problemas que siguen lastrando el hecho de que se infiltren de vez en cuando este tipo de situaciones que atentan contra el soporte fáctico, ¿no? de los fundamentos morales de una democracia liberal, que tiene que tener claro que estos hechos sobre los que se asienta la historia no pueden ser removidos. La historiografía es absolutamente unánime alrededor de lo que supuso el arranque de la guerra civil, del golpe militar, de las consecuencias represivas de la dictadura, pero a veces la narrativa que acompaña a la política no es capaz de profundizar adecuadamente en estos factores. Probablemente porque también, y este es un reproche que forma parte también de los deméritos que acompaña el proceso transicional que vivió España, la propia izquierda no fue capaz, así como la derecha está instalada en esa culpabilidad de la que hablaba antes también Ramoneda, la izquierda no ha sido tampoco a veces capaz de afrontar críticamente los fracasos a los que abocó el propio funcionamiento de la izquierda al funcionamiento de la Segunda República. Y sé que este es un melón que está abierto en el seno de la sociedad, que historiográficamente también es irreprochable en cuanto a la asunción fáctica de lo que pasó durante la Segunda República, pero sin embargo una parte de la izquierda, de su narrativa, no ha sido capaz de interiorizar adecuadamente desde un punto de vista autocrítico lo que eso supuso. Y hay una mitificación que heroifica y le da un contenido épico a la República, que incluso los que apreciamos, admiramos lo que supuso el empeño de los Azaña y compañía para tratar de sacar adelante una democracia en medio del periodo de entreguerras, a veces no ha sido capaz de salvar sus propias ambigüedades, y eso hace que para una derecha reaccionaria haya una justificación para invocar la concordia y proyectar la mirada tiempo atrás, ¿no? Lo cual implica una falsificación evidente de la realidad. Lo que pasa es que, voy Josep, pero sí, no, iba a decir simplemente que hay cosas que no se pueden poner en el mismo plano, es decir... No, yo no estoy poniendo en el mismo entiendo, plano. Lo entiendo, José María, simplemente Sastre, por... No. ¿Vale? Pero por incidir en eso, es decir, por dejarlo claro. Es más, que una cosa son los hechos, que el análisis de la situación, en qué clima político se produjo lo que se produjo, claro, que son hechos históricos, y otro, que es lo que... no digo que lo cuestiones, ni...
sé que no lo cuestionas, lo que se produjo, el golpe, la dictadura y todo lo que vino después. Lo que pasa es que es verdad que son cosas que han sido tan obvias durante tanto tiempo que eso es lo que ahora se está cuestionando. Pero son los deméritos, perdona, son los deméritos inconscientes que operan sobre las narrativas políticas que han acompañado los efectos de la política después de la transición. Si a quería, eso es a lo que me refería. Si quería dejarlo claro, José María, pero tengo claro, que no. Pero en fin, me parecía que era importante aclararlo. Ramón Eda. No, una cosa muy simple, y efectivamente yo lo viví en directo aquellos años. Hubo un pacto, se acostumbra a decir implícito, pero era bastante explícito, de amnesia. Totalmente. Para construir la fase propia de la transición, se llegó al acuerdo de que olvidémonos. Y si acaso ya volveremos. Bueno, ahora ya se va volviendo poco a poco y es cuando aparecen estas disensiones y cuando aparecen pues las memorias, las posiciones de cada uno, las nostalgias de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que la amnesia fue un pacto que evidentemente algún día se tenía que romper y que cuando se empieza a romper es cuando aparece pues bueno, la realidad que en aquel momento se creyó oportuno obviar porque era necesario para ponernos de acuerdo en dar los pasos que se dieron y que fueron bastante razonables, claro, digamos, ¿no? Claro, pero que ese pacto se rompa, digamos, lo que implica es que ese obstruccionismo, ese negacionismo y ese bulo se hace ley. Y esto, claro, es lo que yo creo que es verdaderamente significativo. Una cosa es que no sé qué es medio o pseudomedio, propague dudas, que cierto líder evite usar la palabra franquismo, y otra cosa es que esto se inscribe en las leyes, en los boletines autonómicos, ¿no? Esto es lo que parece significante. Que ahora ya no tendría que haber estos tabús, no están en nada justificados. Y aquí me parece que hay otro elemento alarmante, que creo que tú, Gonzalo, lo has apuntado, que es el hecho de que esto se da en un contexto, que es el contexto de expansión del autoritarismo postdemocrático en Europa. Y entonces ya esto ya es un poco más complicado, ya es un poco más grave. No es solo un capricho de un cierto sector de la derecha española, ¿no? Y el contexto concreto, específicamente, de nuestra política, ¿no? Del punto político en el que está el debate público en nuestro país. Muchas veces, Ángeles, en el cuaderno hemos hablado de esto, de la memoria histórica y de estas normas, y ahora lo decía muy bien apuntado Gonzalo, en el sentido de que no son discursos, sino que son cosas que se trasladan a las leyes y al relato del que seguirán aprendiendo y escuchando las generaciones que vengan. Sí, yo creo, la verdad es que reconozco mi profunda desazón cuando hablamos de estos temas, sobre todo en esta última noticia que estabas comentando hoy, ¿no? Por parte de la ONU, porque para empezar creo que ya hay unas cuantas personas que han convertido la palabra relator, le han quitado de todo tipo de importancia y han vaciado de significado, con lo cual lo que pueda contar un relator, no digamos sean uno o sean tres, me parece que hay algunos que directamente lo ignorarán, como también estamos viendo el poco respeto que se tiene a esos estándares internacionales de los que destaca también ese comunicado por parte de la ONU, y también porque esa búsqueda de desaparecidos, que debería ser algo en lo que estemos absolutamente todos de acuerdo, pues desgraciadamente no lo es. Y creo que en estos días en que estamos hablando tanto de venir reflexionado de casa, me parece que creo que llegamos algo tarde, porque a este peligro de teorías revisionistas o negacionistas, ¿no? Porque efectivamente, como decía Gonzalo, no es solo negacionismo de las vacunas o del cambio climático, es un negacionismo de una parte de la historia que retorcemos y adaptamos a según nuestras necesidades o nuestra conciencia o nuestra manera de ver el mundo. Y al final, porque hay una reflexión que yo ya creo que he dicho en este programa alguna vez, pero que no me canso de repetir, que es que desgraciadamente a lo largo de una historia más o menos reciente de este país, nos guste o no, hay víctimas que caen bien y otras que no caen tan bien. Y entonces esa reflexión quizá tenemos que hacerla, ¿no? Cómo hay algunas víctimas a las que a líderes políticos se les llena la boca y cómo hay otras que si ni siquiera se atreven a ponerle nombre a esa dictadura y a ese franquismo atroz, pues como para pedirles que tengan cierta empatía por aquellos familiares que están buscando simplemente dónde están los suyos para poder ponerles una placa o sencillamente llevarle unas flores. Eso me parece terrible. El debate a partir de este informe que hemos conocido esta madrugada, como estáis algunos medio de puente, Ángeles, te voy a liberar.
pero te agradezco el ratito que has compartido con nosotros esta mañana. Un beso. Gracias a vosotros, un beso enorme. Y ya que esto nos aterriza en la crónica política diaria española, a la vuelta, la campaña en Cataluña. Minutos y darán las 10 de la mañana a las 9 en Canarias. Les decía que hay que hablar de la campaña en Cataluña, que hoy llega a su Ecuador. Por tanto, eso significa que falta poco más de una semana antes de que se vayan abriendo los colegios el día 12 y los catalanes decidan. Y decidan con los candidatos hablando de los pactos. Ayer fue muy significativo, de hecho ha marcado estas horas últimas de la campaña lo que le dijo a Àngels Illa aquí cuando le preguntó: oiga, pero ¿usted descarta un acuerdo con Junts per Catalunya, con el partido de Puigdemont? Illa no dijo que lo descartara y eso planeó en el debate que ya por la noche tuvieron los candidatos en Televisión Española en Cataluña. Yo me presentaré a investidura para presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Ustedes buquejarán una investidura? Fet malabarismes per no explicar si pactarás amb Junts o no pactarás amb Junts. Estoy muy orgulloso de formar parte de un partido político en el que se puede discrepar en público y que haya un debate y en el que soy candidato. Ustedes, el Partido Socialista, han expulsado a un héroe de la libertad llamado Redondo Terreros por discrepar de la amnistía. Usted, mejor dicho, su formación política ha ocultado reuniones con Junts per Catalunya. Igual usted no las conoce, no le quiero herir, porque todo el mundo sabe la relación que tiene usted con el jefe de la oposición, el señor Feijóo. Nosotros no pactarem amb els socialistes. El que farem a l'hora de buscar acords per al nostre objectiu, que és continuar amb la presidència republicana, és fer-ho a partir del què. Pero aquí hemos de hablar de qué haremos los propios 4 años de Cataluña. Y antes que eso, fue en Sant Boi de Llobregat el mitin del Partido de los Socialistas, que era la primera intervención en el primer mitin de Pedro Sánchez después de su pausa a la que dio final el lunes con aquel comunicado en la Moncloa. En ese mitin en Sant Boi estuvo Soledad Domínguez. Hola, Sole, buen día, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. ¿Cómo fue esa reaparición, bueno, esa entrada en campaña de Sánchez? Mira, para situaros, desde el inicio de la campaña, que coincidió con los 5 días de reflexión del presidente, todos los mítines del PSC han empezado con un videomontaje de fotos de Pedro Sánchez en sus visitas a Cataluña o trabajando con Salvador Illa y el mensaje sobreimpreso de "Estamos contigo". Con eso en mente, quizás es más fácil explicar qué reacción provocó ayer entre la militancia la aparición de Pedro Sánchez en vivo y en directo.
Coincidió que el mitin previsto era en Sant Boi de Llobregat. Decía Pedro Sánchez que tenía muchas ganas de estar allí y daba la bienvenida, también un abrazo a las 1000 personas que se tuvieron que quedar en el exterior del pabellón. Estábamos en el corazón de una de las comarcas donde los socialistas tienen más fuerza, comarca obrera, en la que Pedro Sánchez pues mostró su discurso más de izquierdas. Tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras frente a los poderosos. Y por eso, decía Sánchez, vale la pena plantar cara al fango de los poderosos, de Partido Popular y de Vox, a los que pedía dar una primera lección el próximo día 12, aupando ahí ya la presidencia de la Generalitat. El candidato del PSC, normalmente muy sobrio, se dejó llevar también por el entusiasmo colectivo, hizo esta promesa. Y no pido el voto para que Cataluña sea la pesadilla del resto de España, sino para que Cataluña sea el sueño del resto de España y de Europa. Para eso pido el voto. Y todo hace prever que la próxima aparición de Pedro Sánchez, que está prevista este sábado por la mañana en Montmeló, pues vuelva a ser un baño de masas para el presidente. Ayer a mediodía se dejó ver en el centro de Barcelona, en el barrio de Raval, comió con el alcalde en el reabierto Casa Leopoldo. Sole, gracias. Hasta luego. Josep, ¿cuánto ha cambiado la campaña y el escenario político en general, en perspectiva también de las elecciones europeas de junio, a partir de esos 5 días de pausa de Sánchez? Sí, no creo que haya cambiado tanto, porque las claves siguen siendo las mismas y no parece que haya movimientos significativos fruto de esto, de esta pausa. Lo que ha habido sí es una mayor presencia de Sánchez, eso por supuesto, pero yo creo que las claves sí están en el mismo sitio. Cataluña ha entrado, como tantos otros, como casi toda Europa, en una fase de multipartidismo, un número de partidos muy grande, con posibilidades de intervenir en la formación de gobierno, cuando llevábamos muchos años acostumbrados en el viejo bipartidismo, que sabíamos que gobernaba uno u otro y había algún pequeñito a cada lado para darle salida, ¿no? En este caso, ¿no? Hay 5 o 6 actores que tienen por allí pues posibilidades de meter mano en una próxima mayoría. Pero a medida que se van viendo las cosas y que se va acercando las elecciones, cada vez parece más claro que la única mayoría previsible es una mayoría liderada por el PSC, por Illa, y que necesariamente apela al ámbito de la izquierda. Y por tanto, que en su expresión máxima, y probablemente que sería la que mayor suma tendría, sería PSC, Esquerra Republicana, Comunes. Esta es la situación. Cualquier otra combinación es muy complicada, pero nadie quiere mojarse con ninguna de las combinaciones, y Esquerra es la primera. Pere Aragonés dijo que no pactaría con los socialistas. Lo hablaremos dentro de un tiempo. La realidad es esta, y el peligro es enorme, y es lo que creo que preocupa a muchas partes, que es que no haya salida y se tenga que volver a votar. Y creo que en la situación actual de Cataluña esto podría ser un lío, una complicación considerable. Dijo ayer que no ve el riesgo de repetición electoral, de bloqueo, y ya también forma parte, supongo, de lo que se tiene que decir elaborando la campaña, ¿no? El discurso de campaña. Pero más allá de la situación en concreto de Cataluña, La Salle, y con el análisis de cómo ha cambiado o no, decía Ramoneda, yo no creo que sustancialmente haya cambiado. No sé si ahora que se van a cumplir 5 días, después de los 5 días de Sánchez, más reposadamente, habiendo pasado estas horas ya, ¿cómo lo ves tú, José María? Bueno, yo creo que la decisión de Pedro Sánchez de hace una semana ha tenido un influjo claro en el debate político en Cataluña, y solo hace falta ver un poco también la actitud con la de que Salvador Illa ha profundizado en el relato con el que se aproximó ya antes de que esto sucediera en el inicio de la campaña, ¿no? Que es esa especie de apelación constante, casi desde una serenidad que recuerda casi a un político filósofo, que es lo que proyecta con su mirada sobre cómo está la situación política en Cataluña, una búsqueda de la apertura, ahora de la transversalidad en la configuración de un gobierno futuro. Es decir, está tratando por todos los medios de reflexionar sobre la oportunidad
que supondría la suma con Comunes y con Esquerra Republicana en la reedición de un tripartito como el que en el momento de Pascual Maragall puso en marcha la reforma al Estatut de Cataluña, ¿no? Y yo creo que ese es el territorio en el que se quiere mover, quiere ir proyectando y ampliando el relato, y donde probablemente la decisión de Pedro Sánchez haya podido influir en ciertos sustratos muy telúricos de la sociedad catalana. Lo que pasa es que estas tres formaciones políticas, Comunes, Esquerra y el PSC, uh-huh, que evidencian una clara sintonía más allá de la posición que pueda adoptar Esquerra Republicana, compiten al mismo tiempo. Y este es un problema que no se puede ocultar, pero que trata de invisibilizarse, pero al mismo tiempo patentizarse para que cada uno pueda obtener el rédito electoral que evite el bloqueo. Si hubiera un bloqueo, como a lo mejor puede darse, porque Esquerra Republicana necesita legitimar su decisión final, pues veremos unas nuevas elecciones donde el desenlace será este que estamos comentando. Gonzalo. Bueno, es un escenario tremendamente complejo. Hay que leerlo también en paralelo a las otras elecciones autonómicas y además de las autonomías con nacionalidades históricas que ha habido, donde ha habido una tendencia a la endemización de la dinámica política. Esto en Cataluña ya existía, pero precisamente quizás una de las ciertas ansias es aligerar esa endemización, es decir, que el PSC genere una relación, digamos, más federal, más propiamente autonómica con el resto del Estado, que aunque lleve en beneficio a Cataluña, suponga una colaboración, un aligeramiento de esa especie de bomba de olla express que se ha convertido Cataluña en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, no sé cómo ha influido exactamente, Josep tiene aquí la última palabra, desde luego, la decisión de Sánchez. Es verdad que Sánchez y Illa forman una aleación en la que creo que a Sánchez le conviene mucho la relación con Illa. ¿Por qué? Porque aunque él haya puesto ahora el pie sobre la pared en relación a las dinámicas discursivas de la política actual y a ciertas dinámicas mediáticas, sobre todo, y judiciales, pero a nivel discursivo Pedro Sánchez lleva un tiempo en el que, digamos, ha perdido un poco la brújula o el timón, ¿no? Muchas de sus intervenciones tienen que ver directamente con una especie de oposición dialéctica constante con Feijóo, con el PP, con una animadversión que él de alguna manera, sin llegar a ciertos extremos, pero que él también aviva, y por lo tanto esa idea del Sánchez que está dedicado a la gran política, a la política internacional, a las grandes políticas públicas, se había diluido. Y ya representa el retorno a eso, el retorno a la efectividad de las políticas sociales, el retorno a las políticas que importan. Por lo tanto, de alguna manera, hacer una campaña con ella a Sánchez le puede venir bien para conseguir alcanzar la imagen que él pretende de sí mismo, ¿no? Sí, no sea al contrario, pero entiendo que ella es suficientemente hábil como para administrar las dosis de Sánchez de un modo que no genere intoxicación, por decirlo así. Muy breve, Josep, porque quiero cambiar de asunto. No, yo lo que creo es que el marco no ha variado. El marco es el mismo antes de los 5 días de ejercicios espirituales de Sánchez, ¿no? El marco es el mismo. Lo que pasa es que puede influir un poco en una vía o en otra, ¿no? Pero en el fondo, el problema del bloqueo de la política catalana es muy sencillo, es Junts. Junts es un partido imposible. Junts, sí. Puigdemont es candidato por una sola razón, porque si no lo era él, Puigdemont no quería ser candidato. Y es candidato por una sola razón, porque si no lo había él, no era posible encontrar un candidato en Junts. Junts un día tiene que explosionar para poder volver al territorio de juego de la variedad de opciones que ejercía el pujolismo. Y hasta que esto no ocurra, pues tendremos una situación pues de bloqueo. Si tiene que transicionar el partido que era Convergència i Unió, que venía de Convergència Democràtica i d'Unió Democràtica, que luego fue el PDeCAT, que luego fue Junts per Sí, que luego estuvo en Junts per Cat, que ahora Junts per Cat barra Puigdemont. Mucha gente en la izquierda y etcétera. La verdad es que ya no sé hacia pues, dónde más se puede transicionar, tiene, pero bueno. No, tiene que resituarse en el territorio de la derecha moderada catalana, que pero, es el que Pujol ejercía. En una frase, Gonzalo. Sí, pero lo de Esquerra tampoco es fácil, porque pactar con los comunes que les han quitado el gobierno,
y pactar con el PSC cuando está apoyando al PSOE, digamos, a nivel nacional, a cambio de alguna manera de que le soporte el gobierno en Cataluña, no es fácil. Dejemos intrigas, que la noche electoral, el especial electoral que haremos en la SER, como cada noche electoral desde Radio Barcelona, en la noche del 12 de mayo, pues tiene que tener muchos elementos sobre la mesa, ya vamos apuntando unos cuantos. Pero quisiera reservar estos últimos minutos a la otra imagen, si la imagen política o una de ellas fue ayer esa reaparición en un mitin de Pedro Sánchez en Sant Boi, la otra imagen estuvo en la Puerta del Sol de Madrid con los actos del 2 de mayo, por bien es verdad que con un discurso con menos carga política, digamos, de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y con esa ausencia de la dirección del Partido Popular, de la dirección, porque no estuvo ni Feijóo, ni la portavoz, ni el portavoz en el Congreso, ni la número 2 del partido. En fin, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Pero nos decías esta mañana que en la dirección en Génova se justifican diciendo que es una cuestión de agenda, que no hay que hacer lectura política de lo que evidentemente tiene lectura política. Así es, en el cuartel general popular explicaban ayer la ausencia de Núñez Feijóo, hablando de un descanso entre campañas, lo hacía así Cuca Gamarra. Pero el presidente Feijóo ha tomado 2 días de descanso, es cierto que no se lo ha comunicado a los españoles, pero está inmerso en la campaña catalana y en la campaña europea y ese es el motivo. La dirección del PP niega la lectura que hacen fuentes del PSOE, asegurando que Feijóo y los suyos querían tomar ayer distancia de Ayuso por la situación fiscal de su pareja. También lo niegan en la Comunidad de Madrid, donde la propia Ayuso quitó hierro ante los periodistas a la ausencia de su jefe. Pero es un hecho, Sastre, que el vacío dejado por la cúpula del partido fue de lo más comentado en todos los corrillos, hasta el punto de que en las filas del PP, en privado, algunos hablan de error de cálculo de Feijóo. En un día de alto voltaje político, decían estas fuentes, nos hemos abierto nosotros mismos un flanco, dejando el protagonismo además al PSOE en el día de su aniversario. Y es que sin Feijóo y con un Ayuso que vimos ayer de discurso muy suave, la voz popular más dura contra el gobierno fue la de Martínez Almeida. Pedro Sánchez es el señor bulo en España, que con nosotros no cuente para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro. Feijóo, que ayer guardó silencio, se volcará a partir de hoy en la campaña catalana. Hoy estará en Figueres y en Mataró y será además en Cataluña, donde la semana que viene los populares van a presentar formalmente su lista a las elecciones europeas. Una lista que se conocerá en las próximas horas y que todo indica estará liderada por Dolors Montserrat. Con todo el simbolismo además de esa tribuna para ella sola de Isabel Díaz Ayuso en el centro de los actos en la calle, en la Puerta del Sol del 2 de mayo. Mariela, muchas gracias. A vosotros. No sé quién está apuntando. Solo un comentario. Venga, un comentario cada uno. Tengo la sensación de que Ayuso ha entendido lo que todavía no ha entendido Feijóo, que es la mejor respuesta al barullo organizado por Pedro Sánchez, es dejar de atacarle y nada más, y empezar a decir nosotros estamos aquí y vamos a hacer esto. ¿Pero tú crees que no va a haber más ataques de Ayuso a Sánchez? No, digo que la mejor estrategia táctica sería esta. Venga. Que parece que Ayuso lo ha entendido. Gonzalo. Discurso suave, decía Mariela, pero simbolismo fuerte. La reina Sol erigida en una especie de monarca en medio de la plaza y pasando revista al ejército, que yo lo que no sé es cómo se dejaron. ¿Cómo todos esos altos cargos militares se dejaron pasar revista por una presidenta autonómica? Normal que no fuera Feijóo porque tendría que haberse puesto de rodillas. Lasalle, no sé si tienes alguna reflexión a partir de ahí. Es que en el silencio de la contemplación de lo que pasó ayer está dicho todo. O sea, está explicadísimo todo. La actitud de la dirección nacional del partido, la dirección de la presidenta de la comunidad, del Partido Popular de Madrid y, por supuesto, también del propio gobierno. Porque de un ministro de la presidencia a un ministro de con todo el cariño a Ángel Víctor Torres, hay evidentemente hay un rebajamiento de la tensión, una intención política explícita con una intencionalidad evidente, vamos. O sea que todo está editorializado en la imagen. 7 minutos y las 10 de la mañana. We'll be right back.
Cadena Ser. Años de radio. Ana Oslé, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Pues a partir de ahora el programa continúa, pero cambia de registro con otros contenidos. Vamos a abrir, ya está por aquí Antonio Martínez Asensio, vamos a abrir en nada la biblioteca para crear hoy una especie de burbujas, de espacios, para valorar la importancia de nuestro tiempo, nuestra relación con el trabajo, o la importancia nada menor de el ocio. Lo vamos a hacer con la poeta y escritora Zahara Alonso y con su libro Gozo. Eso va a ser inmediatamente. Después, Ana, otras historias. Después, historias como la que puede que nos traiga esta canción, que a todos nos llevará a algún lugar, a alguna persona, a algún momento, ¿no? En eso consiste nuestra sección de música, ya lo saben. A las historias musicales que queremos que compartan con nosotros, llamándonos al 900-100-800. Pero es que la de esta canción, una de esas historias la sabemos, la tenemos preparada, nos la va a contar Severino Donate y llegó a través de la radio, del gran poder de la radio, ahora que celebramos los 100 años de nuestro medio, ¿no? Y también vendrá Mr. Quilombo, Miki Ramírez, nos va a presentar su nuevo disco, Todo este caos, y que hoy tienen el día así un poco todavía sin arrancar. Esperen, le escuchan, buen rollito total y les se va a cambiar vienen la arriba. Perspectiva del día. Y ya saben, 900-100-800, si nos quieren empezar a llamar para contarnos qué canción quisieran que les pongamos en la radio y sobre todo qué historia, por qué nos la piden, por qué motivo, a qué historia les apela esa canción. Y finalizaremos con la auditoría con Aitor Albizua, que nos va a traer a alguien ausente, que es Ángel Barceló, para repasar todos juntos y joviales los enormes fallos que ha tenido ella durante la semana. Ella nunca está ausente. No está ausente, es que pero es como una presencia. Hola, Ángel, por eso está aquí al otro lado. Que no llame ella al 900-100-800 para pedirnos una canción. Nos encantará recibirla. Bueno, en fin, yo de momento voy a dar las gracias a Josep Ramoneda, a Gonzalo Velasco y a José María Lasalle por acompañarnos esta mañana. Un abrazo. Buen fin de semana. Adiós.